Y estuviste, te vi en los medios últimamente. Estuve un poco. Implicado un par de cosas, uh-huh. Un tal uh-huh. Federico Val. Sí, es un amigo. Pero, ¿qué levante tiene ese Fede Val? Se hacha todo a lo que venga. Ese Fede Val, ¿qué tendrá entre las patas, no? Porque... Te iba a decir salud. 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 Eso, somos amigos de hace muchos años, yo trabajé con la mamá. Nunca hablé de esto en ninguna nota. Epa, no, pará, ¿qué está por decir, Claudia? No, es que me parece que surgió algo que se metieron en la intimidad y me parece que la intimidad es algo privado, ¿viste? Era algo privado lo que tenía con él y lo sabe todo el país ahora, de repente. Es raro. ¿Era una amistad privada? Era una amistad que en su momento realmente, o sea, como te contaba, estuve casada muchos años, me separo y estaba con la guardia baja, ¿viste? Que quedás, vos te estabas. Pintaba el sin hueso. Pintaba el te endulzo los oídos, corazón, es más de mi época, no sé si lo entendés. Sí, el chamullo, el chichoneo. Ah, son todos. ¿Se entiende? Puta, claro, chichoneo, caí porque estaba con la guardia baja y fue parte de mi duelo. Entré como un yocaba. El entierro de la anaconda cabezona parte 2. No, no tan así. ¿No tampoco tanto? No, demos tanto. No. Infierno anal. No, mentira. No, pero. Una persona. Claro, tu amigo. Era mi amigo y nos aconsejábamos, realmente nos dábamos consejos de seguir. Yo sabía que estaba pasando un mal momento, que se estaba separando. Él me decía que se estaba separando. ¿Pero él no está con una persona ahora? Él estaba separándose. Se separó, de hecho. Y yo le daba consejos, dale, intentá, termina temporada y sigan adelante, hacete un viaje. Obviamente no sale eso a la luz, sale lo otro, la foto en tanga. Que... ¿Es tuya? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay una foto en tanga? Bueno, ¿con él? No. No, yo no la vi, pero bueno. No importa, pero para bueno. Qué vamos a... Claro. Es su mamá, preguntan. Sí, podría hacerlo, claro. Claro que sí. Es una gran compañera de Challenge Argentina. Vamos, y ahí lo digo todo, ¿eh? Hoy...